Buenas tardes a todos de nuevo. Nuestro siguiente ponente es Cristian Borguelo. Cristian es director de la empresa Seguinfo con más de 15 años de experiencia en, en, en ciberseguridad y es MVP de Microsoft. Eh, nos va a presentar una ponencia técnica eh, muy interesante que se titula Malwareless y el mercado del cibercrimen. Muchísimas gracias Cristian por, por estar con nosotros aquí y cuando quieras, por favor. Bueno, muchísimas gracias ante todos por, por aceptar este, mi charla. Eh, como te decía en privado, y creo que esto amerita decirlo abiertamente en público, eh, han armado un evento de la hostia, como dirían ustedes, este es un evento impresionante. Yo he estado online casi este, los tres días en, en lo que me ha permitido, en las tres salas. Y la verdad, eh, felicitaciones a, a todos los organizadores porque sé que que se han roto la, la cabeza y el alma para, para armarlos en, en las condiciones en las que estamos actualmente, así que felicitaciones. Y sin más, porque sé que el, que el tiempo es tirano y estamos medio, medio justo, vamos a empezar. Muchísimas gracias a los que están en, en la sala. Hoy la, la sala 1 veía en el, en el chat que este, estaba full, este, había tenido este, eh, más gente y este, más adeptos que la sala 2, así que vamos a, a competir fuerte y vamos a tratar de, de dar un poco vuelta el, el resultado. Eh, como decía recién, este, la charla va, va a ir sobre análisis de malware o sobre un malware muy particular que en el último tiempo, los últimos tres o cuatro años, han ido cobrando relevancia en el mercado, que es el malwareless y cómo todo esto ayuda actualmente a los delincuentes y al cibercrimen en particular y cómo perjudica o cómo nos afecta a los que en algún momento tenemos que hacer inteligencia o hacer análisis de este tipo de, de malware. Vamos a hablar de, de un tipo en, en particular que se llama A. Eh, VT o ABT para los que estamos en Latinoamérica y para los que están en España AVT que son amenazas persistentes y, eh, perdón, amenazas eh, avanzadas y volátiles, lo de persistente y avanzadas me viene siempre de APT y siempre es común por ahí confundirlas, una cosa es APT, amenazas persistentes y avanzadas, y otra de las que vamos a hablar durante la charla son las AVT, que son las amenazas volátiles y avanzadas. ¿Qué son las amenazas volátiles? Son códigos maliciosos diseñados originalmente para no escribir o tratar de minimizar la escritura en disco. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener la mayor cantidad de procesos y sobre todo procesos dañinos, por supuesto, alojados en memoria, ejecutándose en memoria, pero sin ningún momento tratar de persistir esos datos. ¿Por qué el delincuente o el cibercriminal querría hacer esto? Obviamente para dificultar el análisis, porque si la amenaza, por ejemplo, ataca ahora a las eh, 14:15 de aquí de Argentina, Obviamente, si yo mañana lo tengo que ir a analizar en la computadora que fue afectada o en el servidor que fue afectado, no voy a encontrar ningún tipo de archivo para hacer el análisis, lo cual desde el punto de vista de hacer inteligencia y hacer análisis de malware dificulta mucho la vida al analista. Y de aquí aparecen las malware del tipo fileless, que era lo que nos vamos a centrar durante la charla. Un tipo fileless es justamente es un malware que se instala en memoria y va evolucionando a través de la ejecución de distintos procesos y en la mayoría de los casos, como decía, no va a haber escritura de archivos en disco. En algún momento después vamos a ver que efectivamente se escriben algunas porciones o algún tipo de payload en el disco, pero este, eh, esta escritura se va a minimizar al mínimo posible, valga la, la redundancia. Y esto puede parecer nuevo, en principio, las, este, las amenazas volátiles o los tipos de malware files, pero en realidad el gusano co-red, allá por el año 2001, ya fue un malware que no utilizaba archivos y se propagaba a través de paquetes de red que residían en memoria y cuando la máquina se reiniciaba, automáticamente toda la evidencia, por decirlo de alguna forma, desaparecía. Y entonces tenemos el, los procesos de, de infección de, de malware sería este, similar a este. Yo voy a tener, por ejemplo, un adjunto que en este caso está infectado con coronavirus. este No podía ser menos. Tenía que aparecer en algún lugarcito. O podría ser a través de este, un script web. O podría ser a través de algún escalamiento horizontal que hiciera el atacante dentro de, de nuestra red. Pero eh, tarde o temprano ese script o ese archivo de alguna manera o ese proceso se va a escribir en memoria. Que tenemos acá que, como decíamos, la escritura en disco no se va a realizar o, o se va a hacer en el mínimo este, las mínimas condiciones posibles. Voy a tener procesos legítimos ejecutándose en memoria y esto es importante aclararlo. Que muchos de los procesos que yo voy a ejecutar van a ser procesos legítimos. Después vamos a ver cómo estos procesos van a interactuar con el malware de alguna manera. Y finalmente, tarde o temprano voy a tener ahí a, este, a Society, a F-Society, que va a tener este, un centro de comando y control y de alguna manera va a tomar control de la red o el del Active Directory o este, del de, eh, equipo que se haya estado infectando o de la red que ya se haya estado infectando. Acá tenemos el ejemplo de Codered que decíamos anteriormente. Esto fue en julio del 2001, y obviamente los puntos rojos son los distintos puntos que han ido siendo impactados por el gusano. Este, como pueden ver, tuvo una infección muy alta hace 20 años, casi exactamente 20 años este, que estamos hablando de esto. Y eh, por eso es que tenemos que hacer la aclaración de que efectivamente el, los ABT o el Fireless no es algo nuevo, es algo que se empezó a reutilizar y que los delincuentes encontraron una forma relativamente novedosa de utilizarlo. ¿Cómo se ejecutan los comandos si no tengo ningún tipo de archivo? Quizás esta es la primera pregunta que surge. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener un ejecutable que le voy a dar doble clic o que alguien lo va a ejecutar exprofeso en la computadora. Sino que lo que voy a tener en este caso, como dije, van a ser una serie de scripts que van a aprovechar procesos legítimos del sistema operativo. Ese sistema operativo puede ser una Mac, puede ser obviamente Windows, este, obviamente puede ser este, Linux también. Y vamos a suponer que este, en este caso yo eh, ejecuto el Word, el Word va a generar un proceso secundario que va a ser un CMD, ese proceso CMD va a ejecutar un PowerShell, el PowerShell va a ejecutar otro PowerShell y ese PowerShell se va a conectar a la nube o a Internet y va a descargar un archivo u otro script. ¿Qué significa esto? Que la ejecución, después vamos a ver algunas imágenes, se va a realizar en forma de árbol, de forma tal que un proceso va a desatar n cantidad de hijos adicionales. Van a ser procesos que se van a ir combinando a través de distintos argumentos, ahora vamos a ver ejemplos también, en donde yo voy a poder ejecutar un CMD con un argumento determinado, que ejecuta un PowerShell con otra serie de argumentos y así sucesivamente. ¿Cuál es el objetivo? Tratar de evadir la mayor cantidad de reglas posible y la mayor cantidad de análisis posible que podría hacer un analista manualmente. Otro ejemplo sería un Word, por ejemplo, que abre una macro, que ese macro se conecta a internet y, o ejecuta un PowerShell que se conecta a internet y así sucesivamente. Y Hoy por hoy podríamos decir que tenemos cuatro modelos de alguna manera que después vamos a ver que en realidad interactúan entre ellos. Este es un, este, un análisis realizado por Minerva Labs de los cuatro ejemplos que vamos a ir citando durante la charla. La primera de ellas va a ser a través de documentos maliciosos. Van a ser documentos, por ejemplo como documentos de ofimática que decía recién, que contienen algún tipo de exploit o de macro que se van a lanzar posteriormente. Los siguientes serían scripts directamente ya maliciosos, podrían ser un JavaScript, Visual Script, la combinación de ambos, etc. Luego voy a tener otro tipo de ambiente que quizás es el menos conocido de todos, que va a ser Living of the Land, después yo voy a mostrar algunos ejemplos, en donde en este caso ya voy a tener archivos propios del sistema operativo, estos que se instalan generalmente en el System32, por ejemplo, en Windows, o que se pueden ejecutar vía Bash en Linux procesos legítimos que van a ejecutar algún tipo de tarea adicional y que se van a terminar ejecutando en memoria de forma volátil, que sería la cuarta opción que, este, que tendría. Acá, este, ahí eh, eh, en los blogs que yo voy a ir dejando en la parte inferior de las diapositivas, van a tener más información para eh, analizar después y verlo en profundidad. Otra alternativa, por supuesto, como ya mencioné, son el uso de macros, Visual Script y JavaScript. En este caso, sabemos que todos los documentos o gran parte de los documentos modernos que tenemos en nuestra computadora ejecutan algún tipo de secuencia de comandos. Y en la mayoría de los casos, son algunos tipos de scripts que no va a ser código compilado. Y esto a veces este, parece que nos simplifica la vida porque decimos, al no tener un programa compilado, este, es más fácil analizarlo. Esto después vamos a ver que en realidad no es tan así, porque hay alternativas, por ejemplo, el ofuscamiento, que nos van a dificultar mucho el análisis de esos scripts. Luego voy a tener documentos que son contenedores, como decía antes, puede ser, por ejemplo, un documento de ofimática, y esos documentos adentro van a incluir BBScript, JavaScript, archivos XML, base 64 o cualquier otro tipo de scripting o codificación eh, que de alguna manera le dificulte la vida al analista y obviamente eh, facilite la propagación por parte del delincuente. Eh, los scripts van a incluir descarga y ejecución de código. Esto es bueno empezar a saberlo porque nos va a dar una idea de cómo empezar a bloquear, en el caso que queramos, eh, este tipo de archivos. Por ejemplo, blo bloquear algún tipo de dirección IP o algún YOC. Este particular, algún índice de compromiso particular de una IP, un dominio, su dominio, etcétera, que esté involucrado en la descarga del archivo o del, del script. Docu esos documentos muchas veces van a aportar algún tipo de exploit que van a aprovechar algún tipo de vulnerabilidad particular, por ejemplo, un parche que no tengo en Windows este, o alguna actualización que me faltó este, instalar, etcétera. El exploit va a ejecutar algún tipo de shellcode que generalmente va a estar empaquetado u ofuscado, por lo que decíamos anteriormente de dificultar el análisis. Y finalmente, en muchos casos o en la mayoría de ellos, se va a eh, descargar algún tipo de archivo dañino que finalmente puede ser que se escriba en disco, que esto es lo que yo decía hoy que es lo que se trata de minimizar. Puede ser algún tipo de troyano, puede ser algún tipo de acceso programa de acceso remoto, puede ser un APT, puede ser otro. Script y así sucesivamente vamos a ir armando un árbol de ataque. Ese árbol de ataque nos va a permitir después, ya post-mortem, por decirlo de alguna manera, determinar cómo funciona la amenaza completa en el escenario que se esté analizando. Y acá tenemos algunos ejemplos de algo básico en donde nosotros podemos empezar a analizar el script y cómo ofuscar scripts que en principio son relativamente sencillos, pero después vamos a ver. ¿Cómo lo podemos ir complicando? Acá tengo la ejecución de una tarea totalmente leg legítima de Windows, que es el WMIC, una herramienta que viene instalada por defecto en Windows, una herramienta de instrumentación que nos permite automatizar tareas dentro de servidores y equipos de Windows. Y en este caso, el WMIC yo lo estoy este, utilizando para ejecutar este, una tarea de MSHA, que, a, es, HTA, perdón, que también es este, una herramienta legítima de Windows y finalmente ejecutar, un JavaScript que me muestra un mensaje en pantalla, nada más. Eso, en principio, como pueden ver, se ejecuta normalmente. Y acá abajo tenemos otra forma de hacer exactamente lo mismo. Con WMIC, creamos un proceso adicional en el sistema operativo y ejecutamos de vuelta el ALER en pantalla. Y de esto, recomiendo un paper que. Que después, al final de la charla, este, va a estar excelente en donde se establecen algunas bases y se muestran herramientas también que yo voy a mostrar algunas ahora para hacer ofuscamiento de, eh, en este caso, ejecución de eh, aplicaciones legales dentro de Windows. Por ejemplo, en este caso, yo tengo un eco muy sencillo en donde tomo una variable de entorno, la combino con otras cadenas para generar una cadena que dice hola Cris. O en este caso, ejecuto el CMD. Y acá pueden ver que hay una coma, un punto y coma, etc. Eso en DOS, el viejo DOS, significa es que es un comentario. Ni más ni menos que eso. Ejecuto un CMD, creo un proceso adicional y posteriormente hago un echo IntelCon, ¿sí? O, en este caso, ejecuto el CMD para ejecutar un PowerShell. De nuevo, los, en ese caso, el símbolo circunflejo es simplemente comentarios y no suma nada. Como pueden ver, se ejecutó el PowerShell aquí abajo. Y finalmente lo podemos seguir compl este, complicando más, y esto es a infinito porque lo puedo complicar todas las veces que yo quiera. Combino las dos técnicas anteriores de coma, punto y coma y coma, malos circunflejos, y pueden ver que finalmente termino ejecutando eh, un proceso de netStat en el sistema operativo, que en este caso me dice los puertos que estoy este, escuchando. ¿sí? Acá tenemos un netStat y acá tenemos un find, este, que son comandos legítimos del sistema operativo. Fíjense que ahí ya no se hace tan fácil leer ese script. Acá tenemos otra forma, en este caso con un comando for, que también por supuesto es válido en el sistema operativo. Esto funciona tanto en Windows como en Linux, por lo tanto lo puedo este, instrumentar como yo quiera. Y finalmente, no voy a entrar en detalle de qué hace este comando en particular, pero básicamente lo que hace es a través del comando for y con la combinación de la búsqueda de una cadena, termina armando la cadena PowerShell, que, que es la que ven aquí abajo. Esa cadena se termina ejecutando y, como pueden ver, acá tenemos PowerShell ya este, corriendo en memoria. Acá tenemos otro... una combinación de los anteriores. Con WMIC ejecuto el CMD y acá pueden ver el proceso 1 y 2, se ejecuta el CMD sin ningún problema en otra ventana. Acá tenemos otro más. Tenemos un WMIC en donde me conecto a un sistema operativo que no es el mío, es decir, una computadora dentro de la red, en cualquier parte de la red, por nombre, Creo un proceso, ejecuto el CMD y finalmente, después del CMD, ejecuto el blog de notas aquí abajo. Obviamente, esto lo puedo ir concatenando n veces y hacerlo ad infinitum si quisiera. Obviamente, esto también existe en Shell tipo Bash. ¿sí? Este, en este caso, en, este en Linux, hay este, herramientas. Ahí abajo pueden ver: Shell Crypt es una herramienta que sirve para esto. Yo acá hice un pequeño eco. De que lo único que dice es en pantalla es you know nothing, show is no, para aquellos que son fanáticos de Game of Thrones. Y eh, finalmente abajo lo, este, lo ofusco con esta herramienta que es open source y acá pueden ver cómo queda ofuscado, que obviamente es bastante más complicado que, le, que el anterior. Acá tenemos otro este, también este ofuscado, en este caso lo único que hace es este, generar un número aleatorio, este sh que está aquí, y finalmente cuando lo eh, ofusco, que en este caso, aparte de ofuscarlo, está compilado también. Este, podemos, fíjense que acá empieza con LS, es un archivo compilado en, este, en Linux. Eh, acá tenemos el archivo ejecutable que genera ese ofuscamiento. Por lo tanto, de nuevo se complica el análisis. Ofuscator, otra herramienta también open source, más compleja todavía que, que la anterior. Como pueden ver acá, lo único que hice fue ofuscar, en este caso. Eh, un cat etc password y lo mando a un archivo out txt y el resultado es esto que ustedes están viendo aquí sí bastante más largo que el original pero cuando yo lo ejecuto al out este, a este archivo que, que acabo de, de mencionar como pueden ver hace un eco normal en pantalla del etc password sí por lo tanto evidentemente leer toda esta cadena que está acá se hace sumamente complejo y en principio no vamos a estar capacitados para entenderlo Acá tenemos un este, pequeño script, este, un pequeño análisis, perdón, este, en un video, en donde podemos ir viendo a través de un PowerShell, en este caso, que este, estaba, lo tengo en Pastebin directamente, ya lo borré, no se preocupen, no se preocupen por buscarlo porque ya no está. Eh, un PowerShell que me va tomando distintas características del sistema operativo y genera un reporte que lo graba en un directorio temporal de la computadora. Entonces, esto lo podríamos utilizar, por ejemplo, para ejecutarlo en la máquina de la víctima, de esa manera que estoy mostrando allí, y a partir, fíjense que de vuelta, en este caso lo único que hace es ejecutar un PowerShell y descargarse el Pastebin que yo acabo de mostrar, descarga el JavaScript, ahí lo está descargando, lo ejecuta, toma un montón de características del sistema operativo de la máquina donde lo estoy ejecutando y finalmente me genera un reporte en un directorio temporal que a eso después yo me lo puedo mandar por correo electrónico, por ejemplo, un archivo HTML. Ahí está tapado porque lo hice sobre mi máquina física. Nunca hagan eso, no lo hagan sobre la máquina física de ustedes. Eh, entonces, toma un montón de características de las cosas que yo tengo instaladas, de la placa gráfica, de la CPU, de la memoria, etcétera, etcétera. Y finalmente, lo que podemos hacer es otro script en PowerShell que me mande los datos por correo electrónico. Ahí lo que está tapado es simplemente son los datos del SMTP, obviamente, y me eh, manda un correo a mi propia cuenta. Vamos a ejecutarlo de vuelta. Ahí estamos, sendmail PS. Y después abrimos el correo electrónico. Lo voy a adelantar un poquito simplemente por razones de, de tiempo. Ahí, perdón. Oh. Eh, Créanme que mandaba el correo electrónico ahí, presioné yo una tecla, perdón, pero mando un correo electrónico con todo el archivo este, adjunto. Por lo tanto, esa técnica, fíjense que es algo sumamente básico, esto después lo podríamos ofuscar y vamos a ir pasando distintas alternativas. A partir de ahí, me lo podría utilizar, por ejemplo, para obtener este, información de inteligencia de la víctima. Otra herramienta, este, Invoke de OS Offuscation, este, creado justamente por Daniel Bonahom, este, es la herramienta que yo mencionaba anteriormente que estableció las bases para hacer ofuscamiento de eh, ejecución de, de OS en Windows, la pueden descargar de su GitHub. Y en este caso vamos a verlo en, este, en un video cómo este, como funciona también, lo ejecutan. Y es tan sencillo como ir diciéndole, igual que pasa con PowerShell o con cualquiera de otras herramientas de este tipo de framework, le decimos lo que queremos hacer. En este caso, por ejemplo, quiero ejecutar un binario. Me dice, me da dos opciones: puede ser el CMD o PowerShell. Le digo que este, quiero ejecutar PowerShell, efectivamente. Y me dice si lo quiero ofuscar. Y en este caso lo ofusco con la técnica número 3, que está marcándose ahí en pantalla. Fíjense cómo queda el for. Y ese for lo único que hace es ejecutar un PowerShell, ¿sí? Vamos a hacer uno más para verlo cómo funciona con otra técnica de la misma herramienta. Seguimos, un vasito de agua. Ahora le decimos que queremos este, hacer un encoding de, cierta, de cierto comando. Y el comando que voy a establecer, simplemente para modo de ejemplo, es un ping a, este, a Google, 8888, le digo que este, lo quiero ofuscar y ahora me va a mostrar el comando original, el ping 888 y ahora lo vamos a este, encodear o lo vamos a ofuscar de una manera determinada para ver cómo queda. Fíjense que acá, en este caso, el resultado que, este, que se ve ahí en, este, en pantalla, lo vamos a... Este, y lo podemos ir ofuscando cada vez más intenso, si quisiéramos. Cuanto más intenso lo hagamos, más difícil de entender es este, la codificación. Ahí lo tenemos. Voy a tomar esa cadena en particular para ejecutarla, para que vean cómo queda todo el ofuscamiento. Y como pueden ver, efectivamente termina siendo un ping, ni más ni menos que eso. Y el último ejemplo que, este, que vamos a ver con, con esta herramienta, vamos a, directamente a ejecutar un payload. ¿sí? En este caso es un PowerShell que se va a conectar a un sitio remoto. Y este, descarga un Pastebin de vuelta, otro Pastebin distinto al que teníamos anteriormente. Uso Pastebin, podrían utilizar obviamente cualquier sitio web, por supuesto. Y lo que hace este, en este caso es ejecutar este, ese, ese PowerShell, que lo único que hace es cambiar el color de la pantalla. No, más, no hace nada más que eso, simplemente a modo de ejemplo. Y finalmente le, lo que le decimos es que eh, queremos este, codificarlo de una forma este, particular con un modo intenso para que vean la, cómo se va ejecutando un PowerShell detrás de otro. Me lo copia al portapapeles ahí se ejecuta PowerShell uno detrás del otro que se va ejecutando y finalmente termina descargando el script que eh, ejecuta en, en pantalla. Obviamente esto lo podemos ir complejizando más todavía y en este caso tenemos otra herramienta, todas estas son open source, este, en este caso tenemos Invoke No Shell, es una herramienta que me va a permitir embeber PowerShell o macros dentro directamente de un documento de Word. En este caso generé un Word con lo único que dice es un mensajito pound acá abajo, pero mientras está abriendo el documento ya me genera directamente la ejecución de un PowerShell acá. Obviamente lo hice en forma visible. Este, con Gui para que se vea, pero obviamente esto lo podemos ocultar como nosotros quisiéramos. ¿Cómo este, funciona este, Invoke No Shell? Simplemente como cualquier este, script de PowerShell, se lo descargan, es un PS1 este, y eh, le dan un permiso determinado que esto en PowerShell, en general, lo, este, ejecutar un PowerShell en Windows no es demasiado complejo. Hay alternativas para saltearse los permisos y demás. No voy a entrar en profundidad en esto. Hay muy... Y, por supuesto, es todo esto que estábamos mostrando recién lo podemos utilizar para armar nuestros equipos de red y Blue Team de forma tal que podamos este, crear nuestras propias herramientas a medida o utilizar herramientas que ya existen eh, actualmente en el mercado, muchas de ellas open source y al algunas de ellas pagas, que utilizan todas estas técnicas que yo estaba este, explicando recién de forma conjunta. Por ejemplo, Empire, este, una herramienta este, de post explotación muy conocida. Este, su fuerte justamente es generar este, ejecución de, de PowerShell. Ahí tenemos, por ejemplo, este, ya un launcher totalmente generado este, con, con PowerShell, como lo, lo pueden ver acá. Todo esto está este, codificado y tenemos el PowerShell completo. Otra herramienta que en este caso es este, Paga, pero que los delincuentes es una de las herramientas preferidas de, lo, de los este, cibercriminales, que es Cobalt Strike, que también genera este, PowerShell ofuscado, como podemos ver allí. Y después tenemos algunas otras como Bloodhound, este, Posh o, o algunas que, este, que están recolectadas ahí, Power Exploit, Power View, etcétera, que también sirven para realizar, este, crear nuestras herramientas de post explotación a través de estos frameworks. Una cosa importante a destacar acá es que. Nosotros a estas herramientas las podemos utilizar en nuestros equipos de análisis internos de inteligencia interno dentro de la organización, pero son las mismas herramientas que utilizan los delincuentes. Por lo tanto, este, utilizar y aprender a utilizar estas herramientas, estamos jugando al mismo nivel, por decirlo de alguna manera, con el que este, juegan los delincuentes. Y obviamente conocerlas es nuestra obligación, si no es imposible hacer algún tipo de inteligencia interna dentro después de un ataque dentro de la organización, y mucho menos, por supuesto, trabajar en la prevención. Acá tenemos una macro también, ofuscada, en este caso. Eh, esto es una macro que este, fue ofuscada manualmente, pero simplemente ustedes lo pueden ver acá. Por ejemplo, acá dice shell y acá tiene la letra P. Si nosotros, y acá está el POW. Este, podemos ir viendo que en realidad lo que hace este simple script en, este, es mezclar letras y finalmente termina ejecutando un PowerShell. No hace ni más ni menos que eso. Acá tenemos un video también que nos va a servir para generar nuestras propias macros. En este caso, con Invoke No Shell, también una herramienta gratuita. Vamos a generar un documento, que lo único que va a tener el documento de adentro es la palabra pound. Nosotros el documento lo podemos hacer lo más real que queremos si queremos hacer un ataque de ingeniería social, por ejemplo. Ejecutamos la herramienta y lo que va a terminar haciendo la herramienta es generar una serie de eh, bats, archivos bats va a generar una serie de documentos y va a generar una serie de PowerShell, de forma tal que todo ese conjunto nos va a permitir realizar y tomar el control de, este, de una computadora. Fíjense que se van generando, esto demora bastante tiempo, por, por ejemplo, para generar aproximadamente unos 20 documentos que se están generando acá en pantalla, como estamos viendo, puede llegar a generar, tardar 10-15 minutos, yo lo voy a cortar, por supuesto, este, al, al video, pero tarde o temprano lo que vamos a tener es una gran cantidad de variantes de documentos, de docs, que nos van a permitir hacer distintos tipos de approach o distintos tipos de intento hacia eh, una máquina víctima o hacia una red víctima. Fíjense que todos los documentos tienen nombres distintos en realidad, es porque cada uno de ellos tiene distintas características. En la mayoría de los casos, estas macros, por ejemplo, modifican el registro. O eh, dan permiso de ejecución a PowerShell, por ejemplo, o ejecutan algún archivo determinado cuando el, este, cuando el doc se abre. Y así sucesivamente lo podemos ir combinando con distintas técnicas. Ejecutan un BAT al inicio del sistema operativo, etc. Obviamente esto después lo podemos modificar, lo podemos cambiar. Es simplemente una de las tantas herramientas que existen para hacer esto. Ahí tenemos todos los docs este, que, que se generaron. Cada uno, ahí lo voy a ejecutar. Ahí está el pound que yo les mencionaba anteriormente. Es un doc como cualquier otro. Pero si vamos a la vista de las macros, podemos ver que efectivamente, dentro de la macro, tenemos esto. ¿sí? Y fíjense que en la parte superior dice document open. Obviamente, en este, este caso, se ejecutó algo en el sistema, eh, en el sistema operativo. Cuando este Word se abrió. Fíjense que la macro está completamente este, ofuscada. Esto también ejecuta un PowerShell, como les decía anteriormente. Y esto es uno de los tantos documentos que nosotros podemos este, generar con esta herramienta en particular. Una. Ahí lo voy a cerrar. Fíjense que cuando lo cerré. Se ejecutó el PowerShell. ¿Por qué? Porque en este caso lo había modificado no para que cuando el documento se abra, sino que se ejecute el PowerShell al cerrar. Obviamente, esto lo puedo hacer en cualquier momento que yo quisiera. Y adicionalmente también dejé de regalo ahí, por ejemplo, una serie de archivos BAT y adicionalmente también la modificación en una clave específica del de registro de forma tal que se ejecute la próxima vez que la máquina inicia. Obviamente esto se puede analizar, por ejemplo una herramienta muy recomendada para esto, seguramente la mayoría de ustedes lo debe conocer, Office MalScan, eh, MalScanner, perdón, herramienta open source que me permite analizar si un, eh, si un documento, en este caso un Word, tiene una macro adentro o tiene algún tipo de script dañino. Yo lo voy a saltear acá por una cuestión de tiempo, pero fíjense que ahí estoy analizando toda la macro completa ya en modo texto, en este caso, que tenía. Este, eh, esta macro en particular. La extraje y después se puede analizar en modo texto sin la necesidad de abrir la herramienta de ofimática y sin necesidad de infectarse. Otra eh, colección eh, muy importante de información, iba a decir de herramientas, pero en realidad no es información, eh, son los dos proyectos LOLVAS y su derivado GTFO BINS. Son dos sitios web que están ahí en la parte inferior que recomiendo ampliamente su lectura se va actualizando continuamente a través de una serie de eh, colaboradores en donde van haciendo un listado de las herramientas legales del sistema operativo, herramientas legítimas, que nos pueden permitir de alguna manera ejecutar tareas dentro del sistema operativo que se ejecuten solamente en memoria o que creen algún proceso determinado, sin necesidad de descargar herramientas de terceros, sin necesidad de descargar un malware al sistema operativo y sin necesidad, obviamente, que un antivirus lo detecte, por ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, la ejecución de CERT Útil. Como ustedes saben, en Windows CERT Útil se, eh, se utiliza justamente para manejar certificados digitales. O el famoso CMD, por supuesto, no podía estar este, ajeno a esto. Y así sucesivamente, tenemos toda la serie de archivos de Windows que podemos aprovechar para ejecutar procesos en memoria y esos procesos utilizarlo de forma... Si bien son archivos legítimos, lo podemos utilizar de forma no demasiado santa, por decirlo de alguna manera. Y lo mismo para Linux. En el proyecto de GTF por ejemplo, yo puedo utilizar apt-get para descargar un archivo posteriormente de ejecutarlo, por decir algo. Y así sucesivamente tengo todas las herramientas de Linux que sirven para hacer lo mismo que acabo de explicar con Windows. Se los recomiendo ampliamente su lectura y aprender cómo funciona. Bien. Y todo esto nos termina desencadenando algunas este, infecciones, como las que ya estuvieron viendo seguramente en otros talleres este, o en, este, en otras salas de, de este evento, y que si no lo vieron, recomiendo ampliamente que lo hagan. Por ejemplo, el caso de APT32 o Fin7. Eh, APT 32 o FinFin fin, este, viene justamente de que es un ataque financiero, es decir, esta APT en particular, esta amenaza se utiliza para hacer ataque financiero. Como podemos ver, en parte de su código fuente tenemos directamente líneas de, este, de, de PowerShell o en este caso de otra herramienta también legítima del sistema operativo, el SH, eh, SSH Task, que me permite crear tareas dentro del sistema y ejecutar, por ejemplo, en este caso una DLL. O el uso del REC server, que como ustedes saben es para manejo del registro, por supuesto, y todas ellas nos van a llevar tarde o temprano a la ejecución de un PowerShell, por ejemplo, y en este caso la descarga de un archivo dañino, que parece un JPG, pero en realidad es una herramienta de, este, de PowerShell. O en este caso, el análisis, por ejemplo, con OLEDAMP, este, también muy este, recomendado para este, hacer análisis de este, cualquier tipo de objeto de ofimática. Este, una herramienta desarrollada en Python, open source, que me permite, por ejemplo, analizar, en este caso, este, también la ejecución de un Visual Script y la ejecución de un script dentro de, este, de Windows. Acá tenemos, obviamente no podía estar ajeno a todo esto, el grupo Lazarus, supuestamente proveniente de, este, de Corea del Sur. Hay varias charlas que han hablado ya de Lazarus, conocido también como APT38. Esta es una captura de pantalla de la semana, este, de la semana pasada. De una este, amenaza específicamente de, de Lazarus, en donde es un documento, un doc, como veíamos antes, que abre Word, es una máquina virtual, por supuesto. Ese Word adentro simula, es un documento de Boeing, fíjense que está muy bien eh, creado, nos hace este, ingeniería social para engañarnos de que es un documento de la compañía. Y finalmente, en realidad, lo que se está ejecutando es: ese Word este, abre el Chrome. El Chrome finalmente abre PowerShell y el PowerShell, como pueden ver acá, este es un PowerShell ofuscado que termina descargando una APT de, este, de, de Lazarus. Entonces tenemos la cadena y el árbol de ejecución, Word, Word abre, nos engaña mientras estamos leyendo el documento de Boeing, abre Chrome, ese Chrome ejecuta PowerShell y ese PowerShell se conecta a algún sitio en particular para ejecutar un comando. Fíjense que finalmente se ejecuta un comando también de WMI, que fue el primer ejemplo que yo mostré en Windows. Esta, eh, eh, todo este seguimiento, ahora vamos a ver en qué sitio lo podemos ver, este, para que puedan hacer sus propios análisis también, si no se animan a instalar sus propias máquinas virtuales. Este es otro, un PowerShare de Lazarus, en este caso esto fue un ataque a un banco de Latinoamérica, en donde podemos ver que el, este, el PowerShell tiene más de mil líneas, esto también nos da una idea de la complejidad que suele manejar este grupo de ataque en particular. Este fue un PowerShell específico que se utilizó dentro de un banco este, aquí en Latinoamérica hace un, este, un año aproximadamente, se utilizó para hacer escalamiento horizontal y posteriormente realizar un ataque a la red este, bancaria. Simplemente lo muestro, está cortado por supuesto, simplemente lo muestro para que se dé una idea de lo complejo que puede ser el script y hasta dónde puede llegar. ¿sí? Bien, por otro lado tenemos algunos otros tipos de malware, por ejemplo Turla, Slake o Uruburu, son distintos nombres que recibe el mismo tipo de malware también. En este caso, este grupo particular es un grupo de espionaje este, que se eh, considera bastante avanzado por el tipo de, este, de ataques que realiza a entidades gubernamentales, embajadas, este, entidades mili eh, eh, militares, académicas, etc. Y en general tratan siempre de utilizar o se han perfeccionado en el uso de técnicas de WMI y de PowerShell y siempre todas sus eh, payloads y todos sus archivos en general hacen ejecución. Y abuso de estas técnicas que yo estaba explicando recién este, en memoria. Ahí tenemos muchísimas este, empresas que lo han analizado ya y muchísimos análisis de este tipo de malware en internet. Acá tenemos algo por, este, por Tula fíjense, este, acá Scripts de WMI en este caso y este. Acá tenemos este, algunos otros, también un script ofuscado, que pueden ver que está ofuscado en base 64. Cuando lo desofuscamos, seguramente adentro hay otro script que ejecuta otra cosa y así sucesivamente. Luego tenemos, como no podía ser de otra manera, el grupo Emotet. Emotet es un grupo muy conocido, es, 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 desarrolla un troyano este, bancario polimórfico que ha estado este, siendo ampliamente este, propagado desde el año 2014 y ha ido perfeccionando sus técnicas. Este, originalmente eran archivos Doc, después eran ML, después fueron, pasaron a PDFs y van evolucionando continuamente. A veces desaparecen tres o cuatro meses, después vuelven a aparecer, etc. Acá tenemos un ejemplo de un documento del año pasado en donde este, un mail, perdón, podemos ver que este, hay un doc y dentro de ese doc hay una, eh, un, una macro ofuscada. Esa macro ofuscada eh, finalmente, acá tenemos este otro correo electrónico, acá tenemos el invoice este, recipiente que es un doc. Adentro tenemos eh, un archivo codificado en base 64, como pueden ver acá. Cuando lo decodifican. Ese base 64 nos da como resultado un archivo XML. Vaya, ese archivo XML adentro, como podemos ver acá, dice macro present y es, por lo tanto, este base 64 que está acá, que estoy este, eh, tachando, lo, es un base 64 que en realidad es una macro. Por lo tanto, lo tengo que descargar, eh, abrirlo, de, este, de, decodificar el base 64 y adentro... De ese base 64 está la ejecución de los comandos que finalmente ejecuta la macro. Acá tenemos un ejemplo este, hecho con una máquina virtual en Internet que recomiendo también si no lo conocen, este AniRun, este, nos permite ejecutar nuestros o analizar nuestras muestras en tiempo real. Y ahí arma árboles de ataque como este que están viendo acá, en donde abre un Word, ese Word abre un CMD, ese CMD abre otro CMD, que abre un PowerShell, que ejecuta un ejecutable y así sucesivamente. Son 11 procesos hijos que se arman desde el primer proceso. Y uno de los PowerShell que podemos analizar es este que están viendo en pantalla. Como pueden ver, acá hay cadenas a URLs que son las distintas URLs donde se pueden descargar los distintos troyanos, las APT u otro script dañino, otro PowerShell, etc. Acá tenemos la ejecución, justamente este, este es un malware viejito de, este, de Motet de diciembre del 2018, en donde podemos ver que ranDLL ejecutó WinWord, WinWord ejecutó un CMD, que ejecutó otro CMD, que ejecutó un PowerShell que estaba ofuscado con la URL que yo acabo de mostrar. Esta, este ejemplo de la semana pasada, este fue un ejemplo a una compañía de telefonía acá en, este, en Argentina, lo pueden buscar por el, este, por el MD5. Este, en este caso es un WinWord que este, ejecuta un PowerShell que finalmente está ofuscado acá abajo y finalmente eso descarga otro archivo desde Internet. Este es de la semana pasada. Además, este, el Ramson Revit, o Sodino-Kivi, como quieran producirlo, Sodinokibi, este es, la atacó una empresa de telecomunicaciones acá en Argentina, este, en donde podemos ver también el análisis en, este, en AnyRAM. Este, acá tenemos este, el ejemplo, esto está subido y lo, lo pueden ver sin problema. Esto fue el 20 de julio, el día del, del amigo, en donde podemos ver que hay distintos procesos que se van concatenando. Finalmente se descarga, un, se ejecuta un PowerShell, se ejecuta otro archivo y posteriormente se ejecuta un servicio de Windows. Y a medida que se iba ejecutando esto, estas son las capturas de pantalla de lo que iba pasando en pantalla. ¿sí? Acá este, obviamente fíjense que dio algunos errores y demás, pero finalmente se terminó ejecutando. Y en el fondo de pantalla lo que están viendo acá es la nota de rescate que aparece al usuario cuando finalmente se termina de ejecutar toda la cadena. Lo que se termina ejecutando es un troyano que eh, cifra. Todos los archivos de ofimática o archivos importantes que tenga el usuario. Y esta es la nota de rescate que le aparece diciendo que si no pagan cierta cantidad de dinero, los archivos este, van a ser publicados en Internet. Este grupo particular, Reveal, este, utiliza esa técnica, aparte de cifrar los archivos, busca cobrar un rescate por la no publicación de esa información en Internet. De hecho, ya ha habido varias empresas, de hecho, ha habido empresas españolas esta semana y la semana pasada que han sido atacadas este, con este tipo de malware. No la misma familia, pero sí el mismo tipo de malware, en donde han terminado publicando la información en Internet porque la empresa se negó a pagar. No voy a entrar en profundidad de esto porque lo vieron en, durante muchas charlas. De hecho, ahí lo, lo pongo justamente. No se pierdan a los otros ponentes que han estado hablando en profundidad del Framework Attack y del Framework eh, Cyber Kill Chain o de todo lo que tenga que ver con, técnic eh, con tácticas, eh, técnicas y procedimientos de ataque. ATTAC, para aquellos que no lo conozcan, es un framework de análisis justamente que me va a permitir separar en un árbol este, de ataque y por pasos en una matriz cuáles son los pasos que va siguiendo este, un malware o este tipo de amenazas. Eh, recomiendo fuertemente, si se van a dedicar a este tipo de tareas, obviamente que conozcan Maitre o Mitre, este, para decirlo en español, este, eh, y que vean las otras charlas que estuvieron profundizando muchísimo sobre la matriz de, de ataque. Por eso yo no voy a entrar en profundidad en esto. Bien, para ir eh, cerrando eh, con algunas conclusiones. Por otro lado, tenemos el código ofuscado o el código muerto. Básicamente, ¿qué es este código? Es código, como dice su nombre que está dentro de, eh, del, este, del archivo o del, del script que yo estoy analizando, pero que en principio no hace nada o no sirve para nada. Simplemente está para molestar ahí y, por supuesto, hace que el script sea mucho más largo, sea más difícil de analizar y agregue complejidad al análisis. En general, este, se hace anidamiento de procesos, funciones que no sirven para nada, funciones que llaman a otras, etcétera, etcétera. ¿Cómo se detecta este tipo de eh, de scripting. Primero, en la organización tendríamos que tratar de bloquear todo lo que sea Vivescript, JS, Macros, PowerShell, CMD, etcétera. Si es un usuario raso de nuestra organización, no tiene ningún motivo para ejecutar PowerShell, por ejemplo. Sí podríamos dejarlo para usuarios administradores, que en general, al ser usuarios privilegiados, seguramente deberían estar más controlados y demás. Pero un usuario normal dentro de la red no debería poder tener la posibilidad de abrir una consola y ejecutar un PowerShell o un WMIC, por ejemplo. Por otro lado, este, podemos utilizar Yara, este, que también es open source, por supuesto, muchos de ustedes lo deben conocer, y nos va a permitir de alguna manera, como yo voy a mostrar a continuación, hacer algunos análisis de estos scripts y cómo de detectarlo. Bloquear todo lo que tenga que ver con herramientas de GTFO y LOLBAS o LOLVIL, este, que las mostré anteriormente, porque son herramientas que en general, si bien son herramientas legítimas, se pueden utilizar para hacer algún tipo de daño. Revisar y aprender de ataque. Políticas agresivas de bloqueo en, en, en AD, sobre todo porque estas técnicas, muchas de ellas son utilizadas en Active Directory. Y tratar de loguear, hay muchas herramientas para esto, todo lo que tenga que ver con ejecución de PowerShell. Yo voy a mostrar ahora un pequeño ejemplo como para que lo vean. Acá tenemos una regla, por ejemplo, de detección de Emotet, creado este, con una herramienta que se llama este, YaraGen, que me permite, en base a documentos que yo ya tenía, que sabía que eran de Emotet, Crear reglas automatizadas y a partir de ahí le doy cierta cantidad de documentos. Acá le di cuatro documentos que son estos cuatro que están acá nada más. Y me va a decir qué tipo de emotet es. Yo lo tengo clasificado por categoría y este, en base a esa regla me va a ir diciendo qué tipo de emotet es. Esto se puede automatizar y tenerlo en los archivos que voy recibiendo o para hacer inteligencia, obviamente. Por otro lado podemos tener prevención, por ejemplo, con GPedit y Word directamente en nuestro Active Directory, en el caso de, este, de entornos Windows. Esto está documentado, lo, lo pueden ver sin ningún tipo de problema oficialmente, este, de prevenir este tipo de ejecuciones a través de una política en una OU directa dentro del, este, del Active Directory para bloquear archivos que podrían ser potencialmente peligrosos. Acá tenemos un ejemplo, este, una, este un ejemplo de Word, que yo tengo todo. Este, bloqueado, fíjense que es una política de bloqueo de archivos, cualquier tipo de archivo que yo considere que puede ser antiguo o que puede llegar a tener algo, directamente lo tengo bloqueado para que no se ejecute ningún tipo de macro o script al iniciar o al cerrar eh, la herramienta. Como prevención, como herramientas de, de open source, pueden este, juntar estas cuatro que están acá, hay tutoriales en internet de cómo armar un laboratorio o cómo armar nuestro este centro de análisis y de detección de incidentes utilizando OSSEC, la herramienta WASU, Kibana, este, para hacer la visualización, Sysmon y el viejo Event Viewer de toda la vida de Windows. Acá, en estas este, URLs que están acá, este, está el paso a paso de cómo armar un laboratorio de análisis de este tipo de herramientas. Acá yo les, les muestro este, algunas capturas de pantalla. Como podemos ver en el Event Viewer, acá se ve claramente que acá hay un, este, un, este, un PowerShell ofuscado en un evento determinado esto lo detectamos con Sysmon sin ningún tipo de problema Sysmon también es gratuito así que se puede utilizar sin problema adicionalmente lo podemos ver también vamos a limpiar esto eh, lo podemos ver en una consola montada en Kibana y a través de la herramienta Wazuh que mencionaba este, recién Podemos ver que se fueron ejecutando, el Sismón acá este, nos va mostrando, se fueron ejecutando distintos eh, procesos. Eh, en este caso, por ejemplo, también se suben a virus, este, virus total para ver si esto levanta algún tipo de alerta, etcétera. Y adicionalmente, en el caso de que detectemos un proceso dañino, acá en este caso este, vemos que en, en esta máquina virtual que yo había armado se está ejecutando un CMD con un script ofuscado dentro que termina ejecutando un PowerShell. Entonces tengo en forma rápida para cada usuario que esté abriendo un documento determinado, saber si hay algún PowerShell que podría llegar a ser sospechoso. Obviamente, si veo esto que estoy viendo acá en pantalla, eh, tenemos 99.9% de posibilidad de que efectivamente es algo raro. Finalmente, cumpliendo con, con el tiempo, corrí un poquito, pero lo, lo logré. Este, acá tenemos cuatro este, QR, este, que los cuatro llevan a algún tipo de amenaza persistente y avanzada que les va a infectar la máquina. Este, no, más allá de la broma. Son cuatro posts este, en nuestro blog en donde está el detalle de cada una de las herramientas que yo fui contando y demás, cosa que pueden entrar un poco más en profundidad. Hay muchísima información este, como para leer y cada uno de esos posts adicionalmente tiene más info todavía. Para que se descarguen las herramientas, etcétera. Lo pongo en formato QR simplemente para que no tengan que copiar, más allá de que las diapositivas van a estar disponibles después, pero le sacan una foto y ya tienen los cuatro enlaces. Quédense tranquilos que no apunta nada raro, digamos. Un, un PowerShell puede ser. Y si les pide la tarjeta, se, les juro que no fui yo. Bien. Muchísimas gracias. Este, como dije, corrí un poquito, pero la idea era cumplir los 45 minutos a, a rajatabla. Eh, aprovecho una vez más para este, a, eh, agradecer a la organización por la posibilidad y quedo a disposición si hay alguna pregunta, o duda o consulta, creo que tenemos un, un par de minutitos. Perfecto, increíble, Cristian, muchísimas gracias. Eh, ya veremos, luego le echo un ojo a los, a los QR, a ver hacia dónde, hacia dónde apuntan. Eh, y a lo mejor recibes un, un telegram mío, ¿eh? Luego, o sea, ya veremos. Luego le echamos un ojo a ver de que, no se, que se descarga. Eh, tenemos algunas preguntas que nos ha hecho, nos ha hecho el público. Eh, nos preguntan, eh, hemos visto el fileless, file pero ¿hacia dónde crees que irá la tendencia de técnicas malware de ejecución en, en un futuro, en uno o dos años? Qué pregunta difícil. Siempre cuando me hacen preguntas de futurología, completo, este, eh, contesto lo mismo. Soy muy malo haciendo futurología. De hecho, si sería bueno, hubiera comprado acciones de Google en el año 97 y no estaría ahora hablando aquí con, con ustedes. Estaría en alguna isla paradisíaca. Soy muy malo haciendo futurología. Y generalmente le erro. Eh, yo creo que estas técnicas se van a seguir perfeccionando. Este, obviamente los delincuentes, por supuesto delincuentes que buscan objetivos financieros y este, objetivos estatales, obviamente, van a seguir perfeccionándose. Eh, creo que la ciberguerra hace mucho que está con nosotros ya, este, el ciberespionaje o todo el ciber este, X que ustedes quieran poner, y eh, que, que esto, aparte, haya tanto dinero detrás y tanto poder gubernamental y estatal también, creo que ayuda a potenciar estas técnicas. Eh, en general, como digo, soy malo haciendo futurología, pero para mí se va a seguir potenciando porque... Siempre lo que buscan, por supuesto, es la dificultad en el análisis de parte de los analistas y la facilidad de infección y de propagación. Por lo tanto, este, creo que esto eh, van, se van a empezar a combinar todas estas técnicas que conocemos hoy. APT hace 10 años que lo conocemos, por ejemplo. ABT, como dije al principio, AVT lo conocemos desde el principio de 2000, pero todavía no lo habían usado. El ransomware, las primeras infecciones que yo vi, las vi en el año 98 pero no se empezaron a utilizar hasta 10 años después. Entonces creo que las técnicas van resucitando y se van combinando una con otra y siempre con el mismo objetivo, dificultar el análisis y facilitar la infección. Perfecto. Nuestra, nuestra siguiente pregunta es, eh, ¿qué medidas anti-malware se están usando para detectar o bloquear estas técnicas de fileless? Bien, este, actualmente lo, este, lo que se utilizan siempre es análisis, este, tratar de acercar el análisis al perímetro. Por ejemplo, este, están habiendo muchas herramientas actualmente, la mayoría de ellas comerciales, este, que nos permiten y algunas vienen de las empresas de antivirus que ya este, que ya conocen, que nos permiten detectar comportamiento en la eje al momento de ejecutarse en memoria y en algunos casos lo que hacen es Levantar máquinas virtuales directamente en el perímetro y dentro del dispositivo. Obviamente, esto a veces suelen ser no soluciones demasiado baratas, pero lo que hacen es levantar un entorno virtual, se descarga el archivo o el documento, este, por ejemplo, un documento de ofimática, se hace todo el seguimiento completo, es decir, se, se abre el documento, se descarga la macro, la macro descarga el power, ejecuta PowerShell y el PowerShell se conecta a una URL. Esa ejecución se hace en el perímetro a través de estas herramientas y automáticamente se puede llegar a detectar si es algo dañino y darle cierto nivel de eh, peligrosidad al archivo que estemos, este, que estemos recibiendo y obviamente bloquearlo en el caso que se justifique. Como digo, son herramientas que no son demasiado baratas y no están muy accesibles en el mercado, pero existen y obviamente hay organizaciones que, sobre todo bancos, entidades financieras o empresas grandes, que han empezado a irse del modelo tradicional de antivirus que por ahí detectaba por firma o detectaba por heurística o por comportamiento, hacia estas nuevas herramientas que lo que hacen es directamente ejecutar en tiempo real esa amenaza e ir aprendiendo de los distintos YOC, de los distintos comportamientos que, este, que generan. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Se puede saber cuándo estamos siendo víctimas de código fuscado? Ah, complicada. Eh, si está bien hecho, si está bien ejecutado y demás, eh, es muy difícil. De hecho, ha habido organizaciones que han estado infectadas durante años, y no estoy exagerando, literalmente durante años. De hecho, el banco que yo mencioné hoy en Latinoamérica estuvo dos años infectado hasta que finalmente se hizo el, el ataque y un robo al sistema SWIFT. Eh, ha habido casos aquí en Argentina también, ha habido este, casos en México, hablando de Latinoamérica y obviamente en Europa y en Estados Unidos también. Es muy difícil cuando la amenaza está bien desarrollada, sobre todo también teniendo en cuenta los grupos que están detrás. Por ejemplo, en el caso de Motet o en el caso de Lazarus, que yo mencioné durante la charla, son grupos sumamente evolucionados que han ido perfeccionando sus técnicas y en general este, hacen un escalamiento horizontal o logran hacer un escalamiento horizontal o un mapeo de toda la red antes que nosotros nos demos cuenta. Y en muchos casos, la organización se termina dando cuenta cuando hacen el ataque final, es decir, este, generalmente, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, el banco este, que yo mencionaba anteriormente, este, hicieron directamente un borrado de las máquinas al momento eh, y, en el, y en ese momento estaban haciendo ataque al sistema SWIFT. ¿Qué pasó? La gente de tecnología estaba todo preocupada por lo que pasaba con las computadoras, pero y estaban mirando para otro lado. Mientras el grupo estaba atacando al sistema Swift y se estaba robando la plata. Entonces, este es muy difícil si están bien hechos. Obviamente esto no hay que desanimarse. Trabajamos de esto y esto es lo que nos apasiona, pero eh, digamos es un trabajo que hoy cada vez los eh, ciberdelincuentes lo hacen más difícil. Siguiente pregunta: ¿alguna manera óptima de inhabilitar eh, Powershell para que no sea usado en nuestra contra, siendo usuarios que realmente no utilizan Powershell? Sí, yo últimamente he optado, hay varias herramientas y demás que permiten, de hecho yo mostré varias acá en, este, en la charla, eh, yo en la última instancia he decidido en el último tiempo directamente borrar eh, PowerShell del sistema operativo, es decir, hacer un sistema operativo recortado, de hecho los cajeros automáticos, por ejemplo, tienen este sistema operativo recortado, alguno de ellos, en donde se hace un template, este, una plantilla del sistema operativo que va a utilizar el usuario y a ese sistema operativo le borro. Todas las herramientas que no tiene que tener. Estamos hablando quizás del 20% del sistema operativo. No importa. Le borro el CMD, el PowerShell, este WMIC, este, todas las herramientas de registro del, eh, de registro, todas las, este, todas las herramientas que me permiten este, conexión remota, etc. Si, no lo, si el usuario no lo va a usar en el día a día, la idea es justamente achicar la superficie de ataque. Cuanto menos herramientas tiene, menos posibilidades le doy al atacante. No es la solución óptima, lo sé, pero es un proceso de hardening que se puede hacer sin inconvenientes y es barato, porque puede hacer un template para todos los usuarios y con eso ya tiene un sistema operativo recortado con menos herramientas. Perfecto. Ahora, ahora están todos los, los sysadmin, los administradores, eh, apuntándoselo todo para implementarlo el lunes que viene, después del fin de semana, haberse hecho las plantillas de bastionado y hardening. Eh, siguiente pregunta que tenemos, ¿qué otras herramientas de, o de sandbox nos recomiendas? Ah, de sandbox. Eh, generalmente trato de no dar marcas. Eh, escríbanme en todo caso al Twitter o al, al correo electrónico este, y el contexto es en particular. Trato de, de no dar marcas siempre, para que, porque a veces me olvido, generalmente me olvido de mencionar alguna, porque me dicen mencionaste esta y no mencionaste la otra. S siempre me pasa, por eso trato de no dar marcas. Escríbanme sin problema y yo les respondo en particulares. Por eso siempre cito herramientas gratuitas y herramientas este, open source, lo, lo Perfecto. prefiero siempre. Siguiente pregunta, ¿cómo podríamos crear nuestras propias herramientas que puedan identificar los patrones de ofuscamiento que hacen las herramientas que has mostrado? Uh, eso sí es una bomba. Eh, ante todo, lo primero que siempre sugiero es tener eh, un log para aprender de cómo nos están atacando. Es decir, si yo tengo que ver, eh, hacer este, algo que pseudo detecte de forma automática un script y demás, tengan en cuenta que los scripts cambian cada segundo. Por lo tanto, hacer, por ejemplo, si alguien está pensando en una regular expression, por ejemplo, olvídense de eso, porque inmediatamente va a ser este, salteado por alguna de, de estas herramientas. Este, pero si este, quieren hacer ya algo más profesional y este, que sirva para detectarlo, yo la, el primer consejo que les daría, así en, en rápido y en caliente, serían, aprendan la mayor cantidad de formas que los están atacando. ¿Cómo es esto? Logueando, lo que citaba un poquito hoy en la, este, en la charla hace un par de, de slides, logueen absolutamente todo. Y a partir del logueo, utilicen ese, eh, ese login para aprender y generar sus propias herramientas de inteligencia. Durante las charlas en distintas salas han estado hablando gente que sabe muchísimo más que yo de cómo... Este, crear este, herramientas de este tipo este, y demás, este, con, este, utilizando este, inteligencia artificial este, y demás, que eh, particularmente me supera. Pero primer consejo, logueen la forma en que sus usuarios están trabajando, aprendan del contexto de sus redes. Y a partir del contexto de sus redes van a poder aprender qué es legal y qué es ilegal. Si todos sus usuarios, ninguno usa PowerShell y mañana aparece uno utilizando PowerShell, algo raro hay. Entonces, traten siempre de utilizar ese concepto, aprender sobre lo que tienen y posteriormente tratar de eh, utilizar ese aprendizaje para detectar comportamientos anómalo. Perfecto, una vez apagado el fuego de la bomba, siguiente pregunta, ¿qué herramienta hay eh, para que los equipos de Blue eh, Team podamos prevenir estos ataques? Bien, eh, la, la más interesante que, que he encontrado yo, digamos, y que es totalmente realizable a medida, como les decía, este WASU combinado con este OSSEC. Este, me parece una muy buena alternativa. Como dije, hay muchos tutoriales. De hecho, hay una máquina dockerizada que encontré hace poquito este, que está dentro de, de WASU que se puede descargar y que en, les diría que en una hora tienen su propio laboratorio armado este, y pueden empezar a descargar. De hecho, yo mostré recién este, ANIRAM, por ejemplo, ANIRAM con el registro les permite descargarse el malware. Este, y sin ningún tipo de problema, de hecho Virus Total también lo permite, dado ciertas condiciones, y hay varios más que también lo permiten, eh, descargarse malware. Y a partir de ahí, ejecutarlo dentro de los entornos virtuales y ver cómo se comporta, por ejemplo, OSSEC este, o WASU o cualquiera de las otras herramientas de detección de intrusos y vayan armando su propio este, laboratorio. Este, no quiero dar una receta porque estoy seguro que no hay una receta. Cada organización este, cada, y cada profesional seguramente va a encontrar en mayor o menor medida. Este, una forma de hacerlo. Pero en principio para empezar y armar un laboratorio más o menos hecho a medida, con las herramientas que yo mostré al final de la charla, tienen para divertirse un buen rato. Perfecto, Cristian. Como siempre haces fácil el análisis de código, el análisis malware. Parece fácil, pero es muy, muy complejo, pero siempre lo haces asequible para, para entenderlo todos. Son muchas horas de, sin dormir tratando de desofuscar código, se los puedo asegurar. A veces eh, cuando yo empecé hace mucho tiempo analizando malware eh, y empezamos a ver los primeros scripts ofuscados, los desofuscábamos a mano. Hasta que en algún momento empezamos a aprender que se podía automatizar y este, lo, lo empezamos a hacer. Pero vuelvo a lo que decía anteriormente, la mejor forma es aprender de cómo nos están atacando para tratar de justamente luego este, mejorar ese análisis. Perfecto, pues con esto concluimos. Pasamos dentro de 15 minutos con nuestro siguiente ponente, ponente, eh, ponente, José Dugarte. Muchísimas gracias, Cristian, por haber estado con nosotros. Impresionante, po, impresionante ponente. Muchísimas gracias. Y agradecerte el, por parte de la organización el, el haber podido estar hoy, hoy con todos. Este, sí, la, la verdad, eh, vuelvo a repetir lo que dije al principio y lo que te dije también en privado, eh, me he quedado asombrado de la calidad del evento. Hacía mucho tiempo que no asistía a tantas charlas en un evento porque a veces te terminas aburriendo o ya conoces a los ponentes y sabes lo que va a decir, que me ha pasado. Este, conmigo también pasa, no quiere decir que no pase, eh, pero realmente estoy impresionado por el evento que han armado y este, me saco el sombrero porque ojalá haya muchos más como esto. Y este, sobre todo por lo original también de las charlas y obviamente de, de otros ponentes que han estado impresionantes. Muchísimas gracias a ustedes por hacer a ti lo posible. Y tomamos nota. Gracias, Cristian.